Jerico, buenas tardes. Información en vivo y los cambistas que trabajan diariamente en el emporio comercial de Gamarra se sienten atemorizados y desprotegidos luego de que esta mañana uno de sus compañeros fue asaltado a mano armada por cuatro sujetos que lo golpearon en la cabeza y le lograron arrebatar cerca de 40 mil soles. Según lo que nos han indicado estos cambistas, durante los fines de semana y los feriados, no hay presencia policial ni tampoco de serenazgo, pese a ser los días en que más clientes visitan este emporio comercial. Escuchemos. Que haya más protección nada más, que se ponga las, al menos el alcalde, que ahora dé más protección en vista de lo que ha pasado, más sereno. Ah, sobre todo días festivos, pero los domingos los serenos y la policía abrían por su ausencia. Sobre todo en estos días hay mayor presencia de personas. Viene, claro, sí, día feriado. Domingo y feriado hay mucha gente y se llena de ambulantes, cosa que no debe ser así. Por ello, los trabajadores piden que se refuerce la seguridad en la zona, porque no solo están expuestos ellos como cambistas que manejan grandes cantidades de dinero, sino también las personas que llegan a realizar sus compras, y esto además a vísperas de que inicie la campaña navideña en el emporio comercial de Gamarra. Escuchemos. La delincuencia ahora campea en todo, no solamente acá, en todos los distritos, en todo el Perú creo que hay, ¿no? Mucha delincuencia. El AMPE está ganando terreno a la policía, de verdad que sí. Ustedes que son cambistas llevan dinero en efectivo en la mano, eso es, claro, digamos, una amenaza constante. Por supuesto que sí, pero bueno, es nuestro trabajo y sabemos el riesgo que corremos, ¿no? Siempre andamos con cuidado, tratamos de ¿cómo se llama?, protegernos, avisarnos entre nosotros. Bien, a esta hora de la tarde continúan llegando clientes, comerciantes al emporio comercial de Gamarra. Hay presencia policial en las esquinas del Jirón Humboldt, en la prolongación de toda la avenida Gamarra, también del Escuadrón Verde. Y recordemos que el ministro del Interior prometió que habría un patrullaje constante, incluso manifestó que habrían 250 efectivos policiales precisamente en esta zona. Y esperemos que se refuerce la seguridad para que los cambistas y también los comerciantes puedan trabajar tranquilos. Es la información que tenemos en vivo para los 95.5 de la FM en Lima. Exitosa la voz que integra el Perú.